Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo? Decime dos palabras primero de lo que fue para vos el partido. No, la verdad que me hubo muy triste. Ahí con equivocaciones nuestras, pero bueno, ya está, después el penal nos pasó penal, no nos cobran un penal a nosotros. Claro, fue adentro, pero bueno, ya está, hay que pensar en el partido que viene. ¿Qué encontrás de diferente de la categoría que vos venías a esta? Y la fricción, por ahí es un juego más friccionado, donde dejan pegar más, donde choca más. Por ahí uno no está acostumbrado a ese juego, pero bueno, hay que acostumbrarse rápido y intentar de que las cosas salgan bien. Perder con Concacaf demuestra que no hay rivales fáciles en la categoría, que es, siempre digo, la categoría más difícil para jugar es esta. Sí, cualquiera le puede ganar a cualquiera, son 11 contra 11, y el que está mejor o el que aproveche las situaciones termina ganando. Después el partido se cierra, se traba y es muy difícil volver a ver el marcador. Así que bueno, como vos decís, me parece que cualquier rival le puede ganar a cualquiera, ya sea un equipo grande o un equipo chico. Creo que, por lo menos se lo dije al técnico, creo que no fueron abastecidos los delanteros como tenían que ser. Sé que es un equipo de 11, que todos son, todos tienen su culpabilidad, pero creo que los dos delanteros, y luego con Ponce incluido, no fueron abastecidos como tenían que haber sido. Sí, por ahí no llegó mucho la pelota, pero bueno, se provocó un esquema diferente hoy, así que nada, ahora hay que laburar y tratar de ganar de local, empezar a ganar, que es lo que es el objetivo que todos tenemos. Acá perdés 3-4 partidos y te quedas afuera en un campeonato muy corto. Sí, por eso te digo, hay que empezar el partido que viene y tratar de ganar como sea, ya sea con medio gol, con un gol de cabeza, un gol de penal, como sea, hay que tratar de ganar para aprender, sino que es lo importante. Claro.